Y terminamos el año con un tema que os quiero dejar aquí sobre la mesa. El fin de los medios de comunicación. Las grandes multinacionales, los grandes lobbies de poder, se han hecho con el control de la información. Y empezaron muy sutilmente criticando los medios. Y es cierto que tenemos periódicos de izquierdas, y tenemos periódicos de derechas, y tenemos digitales de izquierdas, y tenemos digitales de derechas. No os voy a decir cuál es cada uno. Tenemos radios de izquierdas y emisoras de radio de derechas, pero lo que os han hecho creer los lobbies del poder, lobbies empresariales y, bueno, políticos también, ¿por qué no decirlo? Están todos en el mismo amasijo, en el mismo conjunto. Os han hecho creer que los periodistas son malos, los periodistas son unos falsos, los periodistas son unos mentirosos, mientras ellos se aprovechaban de los periodistas comprando los periódicos, comprando su silencio y acallando las informaciones. Y una vez han conseguido que todo el mundo se informe en vez de por un periódico, de un periodista de verdad, a través de redes sociales tipo Facebook, tenemos el férreo control de la información y la censura, una censura como no se había visto en ninguna dictadura, en ninguna época dictatorial, vamos, ni en los peores momentos de los regímenes más férreos, más censores. Porque un medio de comunicación, un periódico, publica la verdad y publica las dos versiones. Sin embargo, en Facebook no puedes opinar y no puedes dar una opinión diferente a la oficialmente, a la políticamente correcta. En España nos ocurre que si opinas en contra del gobierno de España, tus opiniones son censuradas. Y las páginas que se atreven a publicar algo que pudiera considerarse políticamente incorrecto, y no estoy hablando del 1030 que querían imponer Sánchez y su amigo Iglesias, el comunista, que por cierto, hay gente que les critica, ay, el PP quiso hacer algo, hizo algo similar con la ley Mordaza. Cierto, los periodistas nos enfrentamos a la ley Mordaza, los periodistas de verdad íbamos a hacer fotos y sacábamos a un policía en una escena de un accidente de tráfico, que, aunque está prohibido grabar a los policías, excepto cuando medios de comunicación, tal. Yo he sido denunciado por hacer una foto a un agente de la ley. Y muchos periodistas se la han jugado. Sin embargo, ahora ya no hace falta porque ya está todo prohibido y está todo censurado y ya solo hay una verdad, la que diga neutral, la sexta. O sea, ¿de dónde es neutral? Neutral, vamos, de neutral no tiene nada. ¿A quién asocias neutral? Pues a la sexta. ¿A quién asocias la sexta? Progre rojo podemita. Si es que, o sea, estamos teniendo a un elemento censor y luego esta gente comunista se queja de Franco, o sea, de la dictadura de Franco y de la censura cuando Franco, y están haciendo ellos no lo mismo, sino que algo peor. Tú mañana tienes en tu página de Facebook, o sea, tu página de Facebook con la que todo el mundo se comunica y cambia noticias, e intercambia noticias, y viene Neutral y te dice que, le dice a Facebook que esa noticia no está correctamente ubicada. Todos sabemos que esta noticia es real, pero maldito bulo la censura porque dice que le falta contexto. Todos sabemos que esta noticia es real, pero dice que bueno, que hay que matizarla. Y ya lo del cangrejo, levantando pesas, que sea un vídeo censurable por Facebook, es vergonzoso. ¿Que no está perfectamente contextualizada? ¿O que le faltan datos? ¿Quién es cojones neutral para decir cualquier cosa? Y entonces, automáticamente, Facebook te censura esa publicación y como habéis visto, mientras otras publicaciones me abstienen miles de visualizaciones, esta, pasadas 48 horas, tiene cero. Y estamos hablando de compartir una noticia de un diario, de un periódico, de un medio de comunicación. O sea, estamos hablando de compartir noticias de medios de comunicación prestigiosos, o sea, de periódicos. Yo comparto noticias de la CNN, de la BBC, también de OK Diario. En uno de los casos estos es que lo el 10% de
de IVA, o sea, del 10% de los donativos que iba para impuestos. Es que no es del todo correcto. Y ahora la última información que me censuró y para que no viera. O sea, Facebook es dueño de la página. La gente se informa por Facebook. Tú publicas cosas en Facebook, pero viene un ente de poder, censor, como Neutral, y dicen, está el vídeo de la enfermera que una vez vacunada se desmayó. El vídeo, la vacuna, da una rueda de prensa y se desmaya. Viene Neutral y dice, es que, y las imágenes las cojo de, o sea, yo normalmente comparto de medios de comunicación, en este caso no sé, no me acuerdo de cuál es, lo veremos, os pondré aquí el recorte, y dice que no está contextualizada. A ver, no hay nada que contextualizar. Esto pasó y lo vimos en directo. No hay más. Esta es la noticia. El contexto, ay, que la pobre mujer igual tenía yo qué sé, y le dio pues por el calor un sofocón. A ver, que no nos estamos yendo al contexto de por qué una persona vacunada, enfermera en este caso, se desmayó. Estamos yendo a por qué Facebook censura esa página, esa información, esa noticia, y te dice que como está fuera de contexto, no la va a hacer llegar a nadie de tus seguidores y que esa pues va a quedar censurada. En el olvido y sin difusión, e incluso te pueden censurar la página para que a tu página no venga tráfico de gente y para que las informaciones... ¿Os imagináis en qué hubiesen dicho hace en 1940, en el 44, si hubiese ido alguien a tu casa y te hubiese tapado la boca y te hubiesen dicho esto no lo puedes decir porque... Y dirías, coño, es mi boca, yo puedo hablar con el vecino de lo que quiera. Y te hubiese dicho, no, mira, perdona, aquí hay una dictadura... Y solo puedes decir lo que nosotros queramos que digas. Y si dices algo que nos parece impertinente, pues te tapamos la boca. Pues esto es lo que está haciendo Facebook. Han conseguido desviar las nuevas generaciones, no leen periódicos, no compran periódicos, y se informan por las redes sociales. Y con el control de las redes sociales, de lo que estiman ellos que puede ser real, o puede ser dado, o puede ser difundido, y de lo que no, controlan la información que reciben. No me dejan a mí como periodista poner dos puntos de vista en una noticia. Yo como periodista puedo poner dos puntos de vista. Este señor dice esto y este señor dice otro. Vendría Neutral o Facebook y diría, no. La opinión correcta es esta. Y la de esta la censuramos. No. A ver, el periodista, el periódico de verdad, tendría que tener derecho a publicar en una red social las dos versiones de una noticia. Las dos o las 400.000. Que en eso se basa el periodismo, en publicarlo todo. Pero cuando te dicen, esta sí te la dejamos publicar, pero esta como... porque no es la del gobierno, te la censuramos. ¿No os estáis dando cuenta de la manipulación? Solo podemos ver y leer y compartir lo que quieren ellos que veamos y compartamos. Primero han conseguido desprestigiar al periodismo... y ahora ya tienen el control de comunicación a través de las redes sociales manejadas por alguien que no son periodistas. Y, bueno, el otro día un amigo mío subió el vídeo de un cangrejo haciendo pesas con unas mancuernas de un pepinillo y le censuraron la imagen porque decía que podía ser ofensiva. Hemos llegado a unos extremos de control de la información y de los comentarios. Porque es que ya no puedes... ni opinar, y ya no es que te los censure Facebook, es que incluso la propia gente, los ofendiditos, te dicen ¡ay! ¿Cómo dices eso? No, te voy a denunciar por dar tu opinión, o sea, te voy a denunciar por dar opinión, por opinar diferente a mí. Hemos llegado a una época que la gente ya no puede opinar diferente a la masa. Hay que opinar solo lo que dice la mayoría. Y lo demás es políticamente incorrecto y te pueden censurar y denunciar por ello. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.